señores, nos han partido por el medio. Oye, Rocky, un señor que se llama Luis Carlos Jaramillo, locutor colombiano, mejor conocido como el Superboy, ha barrido el piso con Puerto Rico. ¿Pero cómo es eso? Ya tú verás. Señoras y señores, discreción con los niños, discreción con las personas, porque hace unas declaraciones muy fuertes sobre nuestros salseros, nuestros cantantes, nuestro pueblo. Vamos a ver a este señor que yo no sé qué le ha dado. Luis Carlos Jaramillo, adelante. Entonces son idiotas útiles que le hacen el trabajo a todos esos boricuas que ni siquiera pasan por una emisora, ni vienen a un concierto, ni los saludan siquiera. Es el caso, por ejemplo, de Marc Anthony, de ese Santa Rosa, del vejete de Roberto Roena, del anciano ese otro de Papo Luca, y de todos esos de Willy Rosario, por nombrar algunos, todo ese poco de vejetes, que incluso cantan sentados, y en los ensayos también son sentados, ¿no? Ven grande a los que son choferes en Puerto Rico, acá vuelven cantantes. Allá en Puerto Rico se mantienen sentados jugando dominó en una mesa, fumando marihuana, metiendo bici, tomando trago. No todos, pero en un alto porcentaje, el boricua es vicioso, todos lo sabemos. Y llegan aquí a meter vicio, a conseguir perico para consumir, esa es la vida de ellos. Entonces, vivimos arrodillados ante un poco de héroes, ídolos de papelillo. Un momento en que nos afemos esas cadenas y dejemos de ser humillados y arrodillados nosotros mismos ante ese poco de boricuas viciosos que vienen aquí, que eso es lo que son, consumidores de perico, por eso se mantienen, incluso viven muchos aquí, ¿no? Por eso digo que no todos, pero en un alto porcentaje el boricua es vicioso, vago. Eso es verdad. Y aquí los idolatramos. Poco héroes de papelillo. Eso es lo que tienen en la cabeza nosotros, los colombianos, los del continente, los de un país legalmente conformado, grande, con dos mares, con ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, como Cali, Manizales, y bueno, arrodillados ante un poco de pueblerinos que son esos boricuas de mierda. Eso ni siquiera es un país, eso es un simulacro de país, son puros pueblos de mierda, hambre y miseria es lo que hay por allá. Y claro, llegan aquí, ven a estos pueblos, a estas ciudades, a estas urbes, arrodillados ante ellos. Se tienen que burlar mucho de unos o de nosotros, se tienen que burlar mucho de boricuas. Encontrar un país como Colombia, una ciudad como Cali, arrodillada ante los pies de un vejete como Andy Montañez, que no canta ni mierda, que le tiembla la voz hasta para saludar. Canta así. No hay derecho, hermano. No hay derecho. Aquí creen que el Gran Combo es más que el Grupo Niche, pero como no sale sino hasta Cerrito. Arrodillado ante que la Sonora Ponceña de Ponce, Puerto Rico. Ponce es un pueblo de mierda. Todos esos manes son de pueblo. Ahora no existen las ciudades. La parte bonita de Puerto Rico es la que han invertido los americanos en San Juan. Porque de ahí para allá, 20 cuadras menos, ellos le dicen, no te pases para allá, que eso es peligroso. Pueblo de mierda, una isla de mierda, un peladero de esos, y llegan aquí a ver todo este poco de idiotas conquistados que tienen, se tienen que burlar mucho. Wow. Señoras y señores,